Hola, 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 hola. ¿Qué tal les trata el mes de enero? Y no sé por qué muevo las manos, yo. No lo sé, ¿por qué? No lo sé. Y es eso, ¿qué tal está? Sonó hola y dije hola porque bueno, tengo la película de Frozen 2, aunque todavía no la he visto en la mente, aunque ya la estrenaron, pero no la he visto todavía porque yo soy así. Yo soy más de Netflix, Prime, de series, siempre lo he dicho, soy más de series que de películas en sí. ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta profundizar en los temas, soy más de libros también. Problema, normalmente puedo hacer dos cosas cuando estoy escuchando una serie de fondo y editando un video, en cambio los libros no puedo editar y leer a la vez porque necesito el mismo, ¿sabes? Uno cuando estoy escuchando una serie y viendo y editando, necesito un sentido de la vista en un lado y el oído en otro, pero en cambio de leer, necesito el sentido de la vista en ambos. Y entonces no fluye. Y es eso, ¿ok? Ahora bien, hola, ¿y qué tal? Mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Karin Pam. Lo digo antes de que se me olvide porque ya se me va a olvidar. Sí, señor. El video de hoy es básicos o los esenciales del maquillaje, principalmente si te estás iniciando o quieres como que entrar dentro del maquillaje, pero no te maquillas mucho, solamente como para mejorar la cara, sabes, que no se te vean las ojeras, tapar imperfecciones, etcétera, etcétera. Y son lo que yo me hubiera gustado ver estos videos cuando yo empecé a maquillar, pues de dónde empezar, ¿ok? Entonces vamos a ello, cara lavada, para ir explicando lo que voy haciendo en mi rostro y el por qué, y vamos con el video. Empezamos primero, cuidamos el rostro con nuestras cremas y nuestra rutina de mañana y de noche. Y después pasamos a lo que es maquillaje en sí, ¿sabes? O lo que yo normalmente en la rutina la hago en el baño y estos pasos lo hago en esta área, ¿ok? ¿Qué me hubiera gustado a mí saber cuando empecé a maquillarme? Que los primers de ojos son esenciales para párpados grasos. Porque bueno, ahorita no está porque yo normalmente me quito la grasa antes de empezar. Pero, y la costumbre, a mí en los pliegues aquí me suele salir grasa y tú haces así y casi que puedes decorar un panecillo para dorarlo mejor. Técnicamente sí, es algo así. Entonces es que para los ojos es esencial primer, específicamente los que te dicen que anti-crease, sabes, que no se van a la zona de los pliegues o que matifica esa área. Hay unos que matifican más, hay otros que matifican menos. A mí este me gusta porque me matifica lo suficiente y de momento no me ha generado más arrugas de lo normal, gracias a Dios. Entonces, el que venía usando es este, pero ya se acabó, creo que no tiene mucho producto en sí, ahorita no. Y ya está medio seco, pero bueno, ahí. Es ese. Y lo aplico. Normal, con este dedo es el que usas porque es el que menos presión tiene. Después salto el primer de rostro porque de momento yo no le he conseguido utilidad. Capaz son los que he probado, pero no le he conseguido utilidad. Te recomiendan usarlo para que no tapar poros, eso, no sé, tendré que irme a los caros de Smashbox, que productos que no he probado todavía. Pero vamos a pasar a la base. Esto es fundamental si tienes imperfecciones o tienes cosas que tapar, como yo que a veces quiero tapar esto, ¿ven? Que últimamente está más brotada, pero creo que es el ambiente, el clima, o sea que está más brotada. Entonces taparías eso, si tienes más imperfecciones, si tienes acné, capaz quisieras taparlo más. Entonces va a depender si vas a agarrar una base o una BB cream. Por ejemplo, para este tipo de imperfecciones yo recomiendo una BB cream. Hay BB cream que llegan a cubrir esto, hay BB cream que no, dependerá. También depende del tipo de tu piel, para eso tienes que saber cuál es el tipo de tu piel. Si tienes grasa, si produces aquí en esta zona, acá, yo produzco en esta zona y aquí. Y aquí últimamente no, pero a veces sí, o sea, pero en general soy grasa, ¿sabes? Porque inclusive en esta área también.
Ok, eso va a depender. Si no, ve a una... yo fui a una dermatóloga, sí. Primero fue una dermatóloga, entonces vas a una dermatóloga, verte las imperfecciones, ves, ¿sabes? Y ella te dice para mejorar tu rostro y te recomienda productos más adecuados a tu tipo de piel y si tienes algunas cosillas por ahí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me quité con láser un lunar que tenía aquí. Que me fastidia y quiero quitarme este. Primero, mamá tenía uno ahí igual grande. Y si le empezó así de pequeño, le creció, eso es mi miedo. Quiero quitarlo. Okay. Porque es así. Eso, ya ven mis miedos e inseguridades. Bueno, base. Yo como no necesito esta la mayoría del tiempo, no necesito una base, sino una BB Cream, voy a usar la BB Cream esta vez. Pero bueno, si ustedes quieren más cobertura, eso va a depender de si quieren la cara más lisa, menos lisa, que se vean las pecas. Si tienen pecas, yo no tengo pecas, pero lo digo. ¿Ok? Va a depender de eso entre BB Cream y una base. ¿Cuál es la diferencia entre una BB Cream y una base? Esta tiene tratamientos para la piel, mientras que la base solamente es un maquillaje que cubre las imperfecciones de tu tono, en tu tono de piel. Ya está. En cambio, esta debería tener nutrientes que te cuiden. Que ahorita no los estoy viendo, seguramente lo hice en la caja. ¿Ven? Ok, entonces esta de Misha, que es una de las pocas BB Cream que acierta con mi tono, porque normalmente son muy anaranjadas. Ok, y esta no sé, capaz por ser coreana. Entonces, normalmente concentro la mayoría en la rojez que tengo, que es como una banda aquí. Y después aquí otro tipo de coloración. Aquí está la marca de los lentes. Entonces, ahí podrías usar el mismo, ¿cómo se llama? Primer en esa zona para que se mueva menos. Pero no es necesario. Y la del maquillaje, yo empecé a los 25 a maquillarme. Antes iba sin maquillaje, creo que me ponía rubor. ¿Cómo se llama? Rubor, bronceador, mi máscara de pestañas me ponía. Pero a la universidad a veces iba sin maquillaje. ¿Para qué? Uno a la universidad va a aprender. Y bueno, a mí no era que me gustaba mucho, después vi videos y me empezó a gustar y hoy en día estoy aquí. Así que a todas las edades podemos aprender a maquillarnos. Pueden poner la base para más que todo si tienen que tapar alguna. Yo no suelo usar con la misma base. ¿Cómo se llama esto? Ponerlo en el párpado porque no me gusta. Siento que se me engrasa más en el párpado, pero bueno. Podríamos hacerlo y por eso lo hice más que todo para las pieles secas a mí. Acuérdense de difuminar bien hacia afuera porque no estamos cubriendo. Y bueno, esta BB Cream, como pueden observar, para mí es hidratante, para mi tipo de piel. Yo lo suelo usar porque es mi tono y es bastante cubriente para hacer una BB Cream. Así que es eso. Y además, la uso en invierno porque en invierno por el frío suele resecar. Como pueden ver, mis labios están rojos y aquí, si lo ven de cerca, están agrietadas y con casi costra. ¿Por qué? Porque el invierno es así. Él viene y hay humedad y ahí se queda y es como ¡invierno! ¿Ok? Y bueno, depende del tipo de invierno que sea ese año, porque eso varía, todo depende del clima. Hay que preguntarle a él. Ok, pasamos al siguiente paso. Y este es uno de los pasos fundamentales y uno de los productos que yo recomiendo comprar antes inclusive que la base. Como el primer, que me cambió radicalmente mi vida. También el corrector. Normalmente yo uso uno de bastante cobertura porque cuando no uso base, en este caso, si tengo la piel así, solamente usaría corrector. Pero como les estoy explicando los pasos, pues yo les muestro todos. Lo aplico acá y ya. Uno de los productos que para mí también es fundamental y también me cambió radicalmente es la esponja, que no lo hice antes porque es la costumbre. Es la esponja, me gusta más que la brocha. La brocha da más cobertura, pero rasca más la piel y produce, o sea, como que
la exfolia más y hace que salga más grasa de lo que debería. Entonces, claro, yo te estoy hablando desde mi experiencia, piel grasa, piel seca tendrán otros métodos, obviamente, pero el mío es este. Lo que hago es como un triángulo a partir de aquí. Mi ojera empieza aquí, ven eso rojo, ahí va, azul, yo no, esa vena ahí que está. Bueno, entonces hago un triángulo y aquí difuminaría, así. Y si no tengo la base en la nariz, paso hacia este lado, igual en esta área. Pero como tengo ahí, ya no aplico. Pero si no, sería algo como así, así. Y difumino hacia este lado, o sea, es la área donde quedaría el producto para que se integre con la piel. Los polvos. Vuelvo y esto parece un disco rayado, pero vuelvo y repito, por mi piel grasa. Este lo estoy aplicando con brocha porque queda muy poco producto y solamente en los lados. Si no, lo haría con esponja para evitar ese otra vez exfoliar y que no altere la dinámica del producto, sino, sabes, que sea como más sutil, porque si tú le pones a esta piel sensible y grasa, sale más. Entonces, agarro, sello el corrector primero para que no se mueva, porque todo corrector, independientemente de tu piel sea piel seca, grasa, mixta, tienes que sellarlo porque tiende a ir a los pliegues, pero eso es con todo, o sea, es una crema, se mueve. Y después sello. Si tengo mucho, ¿cómo te digo? Mucho polvo, volvería a pasarla en las zonas donde considero que tengo y se me ve como cakey, ¿cómo? Encartonada la piel. Ahora, una vez que terminamos con la base como tal, que sería todo este paso, sabes que ahorita estamos como un lienzo en blanco, y vamos a poner sombras, colores y darle un poco de alegría a nuestro rostro. Entonces, lo que pasaría es al corrector, al bronceador, o si es poco corrector. Entonces, me iría uno de estos que es como anaranjado, tirando a ceniza, ¿verdad? Los cenizos son los que corrigen con el contorno, perdón. Y los anaranjados son los que hacen de bronceador. Entonces, dependiendo de cómo quieras. Si quieres un bronzer o quieres sacarte del paso y hacer algo súper grande, te buscas un color de esto y listo. Esto lo puedes tener por separado, que es lo que les voy a mostrar ahorita, o junto. Junto es esta opción. ¿Por qué? Porque considero que estos tres productos son fundamentales para que el rostro se vea más vivo. Entonces voy a agarrar el bronceador y lo aplico con una brocha gigante, ¿saben? En donde debería caer como que la luz solar, el sol, cuando tú te quemas, inclusive aquí, ¿sabes? Para darle como un toque más de... Y el contorno es para crear claros oscuros, levantar pómulos, hundir más la mandíbula y que nos veamos más flacas. Eso es lo que quieres hacer con el contorno y el bronceado. El bronceado es para dar color y el contorno es para crear esos claros oscuros. Si necesitas esconder más frente, tú usarías más contorno en este lado. Si, igual la papada, si necesitas cortar más la mandíbula, usarías más corrector aquí. Si necesitas, si quieres más corchete, porque no tienes, pues harías como aquí una S. Y si quieres adelgazar, lo haces como yo. Eso depende de lo que quieras. Ahora, el rubor considero que es fundamental porque da un poco, o sea, nos da como vida. Porque uno cuando está vivo tiene las cachetas rojas. ¿Sabes? Y si estás calentita o algo, o si eres yo que vivo con las cachetas rojas, tendrías esta opción o un rubor solo, que yo lo primero que compré fue una de Estée Lauder. Y me encanta, ah no, de Clinique, creo. Bueno, un Clinique o Estée Lauder, y era rubor. No usaba bronce porque en mi época no estaba Kim Kardashian de moda. Entonces pueden tener esta opción que tienen varios, o si no eres tan pro y no quieres sino un solo tono, agarras, te puedes comprar uno solo o este trío, que es lo que digo que tiene todo junto y no necesitas tanto producto y te sale muchísimo más barato en este formato. Entonces lo que hago es darle de color a estas mejillas, que me excedí, pero bueno.
para eliminar el exceso de rubor, agarren la brocha o con lo que aplicaron la base y quitan el exceso de hidratación. Es eso, como ven, cambia, ya está cambiando el rostro poco a poco. Y es lo que queremos, que se nos vea como que con más vidilla, más despiertas en realidad, y que no se nos vea la cara demacrada y todo, y las arrugas y todas las imperfecciones que podríamos tener. Después, iluminador. Yo estuve buscando el iluminador en Venezuela como cuánto. Iba a preguntar y me daban productos que en teoría sí sirven para iluminar, pero para hacer el claro oscuro, el contorno de oscurecer y claro, pero ninguno me daba este que vemos hoy en día, que es brillo puro. ¿Saben? Que ahorita no tengo fuertes porque los guardé todos y saqué nada más que esto. Pero bueno, que dan ese brillito y si pega el sol o las luces, en este caso esta, va a brillar. Este es uno de los más ligeros que tengo y es lo que recomiendo para empezar, para maquillajes del día a día. Si no estás muy en maquillaje como yo, no necesitas más. Este también es igual de sutil, entonces es el que voy a usar para que vean que con esto podemos hacer todo. Y ahí. Este es bastante sutil y le pueden poner menos, yo le puse bastante, pero en este le eché menos. Y si quieren más, pueden ir construyéndolo en la nariz, en el arco de la ceja. Listo. Bueno, aquí lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo porque me gusta iluminar el área, aunque me lo tapa las lentes. O las gafas, que se llama aquí en España. Y de momento este sería el rostro. Voy a ir con lo que yo vengo haciendo después, que son las cejas. Y para mí es fundamental un lápiz de ceja. No considero usar esto, que casi no lo uso, que es un gel Ready Set Brow, que es un gel para sellarla. Esto es más que todo para gente que tiene más pelos que yo en las cejas y se le mueven. Igual que si el gel es para gente que necesite crear. Yo como necesito nada más que sellar, o sea, más que crear pelitos en algunas calvas y darles mejor forma, ¿sabes? Como aquí en este arco, solamente necesito un lápiz. Eso va a depender de tu tipo de ceja. Hay gente que tiene las cejas bastante pobladas y no necesita maquillárselas ni nada, capaz de definirlas. Hay gente que sí necesita lápiz y tal, porque depende de cómo sea tu ceja y cómo te la hagas. Hay gente que se hace los pelitos porque no tienen cejas aquí, y hay otros que no tienen pelos aquí, entonces vas dependiendo. Yo me lo hago así. Y aquí últimamente pareciera la carretera vieja del Guayo. Pero sin cejas no salgo. Puedo andar desmaquillada sin toda esta forma perennialia, pero sin cejas no salgo, así que las cejas, el marco del rostro, te cambian completamente el rostro, ¿ok? Ahora pasaría a las máscaras de pestañas. Ven como si pongo y como no sellé en su momento, ahí está la base. Eso fue lo que pasó. Ahora, máscara de pestañas. Si tienes pestañas naturales ya levantadas, curvadas, te pasas esto. Pero yo no, y considero que esto cambia muchísimo la mirada, entonces lo pongo. Y es eso. Y claro, y que no puede faltar, es un labial. El color que a ti te guste, los que más te gusten, no tienes que tener todos los colores del universo, ni morados, ni rojos. Si te gustan los nudes, si te gustan los rojos, rojos. Si quieres tener un rojo para cualquier ocasión, sí. Pero si no, un nude, que yo soy muy de nude para el día a día. Entonces le aplico. Mi producto estrella es el mate, porque me lo pongo y no se mueve. Y este tono me encanta porque, como ven, es casi el mismo color que mis labios, solo que lo resalta un poco. Y los define, y no, aquí ves, le da definición. Este lado que no tiene, este ya se ve mejor. Aquí le hice mal, pero bueno.
Ahora, ¿qué es lo que yo no podría vivir sin ellos si no me maquillara como me maquillo, pero quisiera tener como un maquillaje o un kit de emergencia? Sería corrector, lápiz de ceja, labial, esto, estos tres productos y máscara de pestañas. En realidad son 5 productos. Aquí hay 3, pero bueno, lo vamos a tomar como uno. Si no, serían 7 productos si cada uno de estos lo tomamos como individual. Ahora bien, si eres de las que quieres poner como un toque más en el párpado, recomiendo la siguiente paleta. Y es esta, puedes hacer ahumados, puedes agregar color con este naranjado o con estos, con este vino tinto. ¿Por qué? Es así, tienes de todo y además te mantienes en los mates porque favorecen, aunque los que son metálicos podrían favorecer según mi punto de vista muchísimo mejor, pero sé que hay muchas que van como que a la oficina, depende del tipo de trabajo, no te puedes maquillar con bastante producto. Entonces lo que recomiendo es agarrar uno de estos colores, inclusive estos, pero voy a agarrar este Lockout, que es un marrón. Eliminamos el exceso. O sea, una paleta así de mates básica, que tenga un negro, un blanco, este y un iluminador. O sea, es que normalmente es las que hay, las naked son todos así. Y de este estilo hay a todos los precios. Se me está marcando más el maquillaje por la base que puse y porque no la sellé. Que este tono se usa para sellar para este tipo de cosas. Ahora, con la misma brocha, que yo recomendaría que tuvieran una así de difuminar cortita, porque es lo que necesitan, van a agarrar un tono más claro, este, y lo van a poner en el párpado móvil. Y tendrían un look así. Para iluminar usaría el dedo. O inclusive pueden usar el mismo iluminador si este no funciona como iluminador, porque eso va a depender de la paleta. Aquí me pasé, entonces vuelvo otra vez a la brocha de difuminar. Y listo. Y después tendría una para el detalle. De este estilo que también aplica, que es como de una lengua de gato. Y agarraría el Lockout y lo uniría con lo que acabo de hacer. Y como ven, tienen un maquillaje de ojo bastante decente, bastante ponible para la gente que no le gusta el maquillaje, ¿sabes? Digo decente de que se lo pueden poner para ir a la oficina, para un día que no quieran verse un poco más, una fiesta más elegante. Esto no tiene que ir a lo extravagante que yo les quiero mostrar. Y para mí serían esos los básicos. Las brochas básicas, estas dos. Si compran un set de brochas para ojo y tienen esas y no tienen más y quieren aprender a maquillar, les recomiendo este producto, que pueden hacer así y cambian otro color y no tienen el color otro para que se les mezcle. Esto es el de Sephora y es una brocha de limpieza, una esponja de limpieza de brocha, perdón porque dije algo raro, ¿ok? Y es eso, los básicos del maquillaje. Como ven, no les digo que se compren todos estos, que son el primer, la base, el corrector, sino por ejemplo los 5 que mostré antes, nada más. La esponja y las brochas, sí, pero eso ya son herramientas de maquillaje y eso es por si quieren facilitarse la vida a ustedes, ¿ok? Si no, pueden usar los deditos porque nos podemos maquillar con los dedos, son maravillosos, solo que no van a ser tan precisos como las brochas, pero esto es como clavar un clavo. Igual, necesitas un martillo, necesitas un clavo para poder clavarlo y es más fácil con un martillo que agarrar
un hierro de metal y empezar a clavar el clavo. O sea, son herramientas para facilitarnos, mejorarnos la aplicación del maquillaje. Si te gusta este tipo de videos mostrándote básicos o haciendo maquillajes más sencillos así como esto, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus amigos y amigos, suscribirte si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Ahora sí, te dejo mi cara flotante por aquí, el último video que subí al canal y uno que escogeré en la edición para que tengas varias opciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye.